urbano actual es de origen musulmán. Entonces era una villa murallada que poseía dos puertas. Una en la calle Villa, donde se conservan algunos restos, y otra en la calle Arrabal. La huella musulmana se conserva en el entramado del pueblo, con calles de sabor árabe como el Callejón del Rey, la calle Villa y los callejones de la calle Arrabal. En el centro de la Plaza de España está situada la Fuente de Carlos III. Fue construida en 1785 bajo el reinado de Carlos III. La fuente posee cuatro caños de la que brota agua fresca de la sierra. En esta misma plaza se encuentra también la pequeña ermita del siglo XVI. De planta basilical, una sola nave, destaca por albergar en su interior la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Campo, patrona de Casares, imagen que en el mes de mayo es trasladada a su ermita para celebrar su romería. Pueblo se canta y se baila un peculiar fandango llamado casareño. Casares está considerado como uno de los pueblos más bellos de la provincia de Málaga. Te digo, y aquí tenéis que vivir encantado de la vida, con tantas flores, con tanto... Es lo mejor del pueblo. Es así. No lo cambio por nada. Pues sí. Unos rinconcitos muy bonitos que se ven por aquí, ¿eh? La verdad, me costó mucho trabajo de acostumbrarme aquí. Sí, ¿no? Sí, porque yo me crié ahí arriba, en la calle del barrio Pereira. ¿Pero usted es de aquí del pueblo? Yo sí, pero ahí nací ahí. Ah, ¿en esa casa? En esa casa. Pero mi madre se murió cuando yo tenía 13 días. Y entonces pues me recogió mi abuela, la madre y mi padre, y me llevaron donde vivían eso, en la calle del barrio. Claro. Y me vine aquí con 22 años. Pero yo lloraba, sí, más que era mía. Me costó trabajo acostumbrarme aquí. Claro. Antes la vida aquí, como en todos los sitios, sería muy difícil, ¿verdad? Ya, de difícil, de campo. Claro, y el tema del... De aquí. Lo del campo, lo que daba el campo. Lo que daba el campo. Claro, y era lo mejor que había. Desde luego, desde luego. Y el pan y todo, la carne. El pan para el año, no se vendía. El grano para las bestias, para sembrar, no se vendía. Y el pan de antes, ni un somar de agua. Yo me acuerdo que en mi casa éramos mi abuela y yo, y amasaba 5 o 6 panecitos. Medio de harina. ¿Eh? Y teníamos para la semana, pues la semana que faltaba, claro, pues se le pedía a la vecina. Claro. El pan prestado. Ah. Blas Infante era primo hermano de mi abuelo. Ajá. Entonces, ¿a usted le tocaba? A mí no me tocaba nada. Pero está en la familia. Sí, de la familia. Sí, sí. Y cuando iba a dar Blas Infante, mi tía, aquí en Casares, pues llamaba a mi tío el viejo, que le digo su tío el viejo, porque era hermano de mi abuelo, era mi padrino. Y entonces venía, iban a Gaucín con bestia, que ellos tenían un cortijo muy grande. Muchos trabajadores y era muy grande mi tío y mi abuelo.
Y entonces iban por ahí, se lo traían aquí y daban los mitis ahí en la plaza, las infantes. La peculiar distribución de las calles intrincadas y escarpadas le han valido a Casares la denominación del pueblo colgante. Una de las imágenes clásicas del pueblo es desde abajo ver las casas montadas sobre la montaña trepando hacia la cima de la montaña.